El programa de apoyo a la reforma del sector salud para Salud 2 del Ministerio de Salud dio inicio a la formulación de los estudios de preinversión para la construcción y financiamiento de la nueva infraestructura física y equipamiento del Centro de Salud Estratégico Tipo 1-4 en el distrito de Machu Picchu, que pronto será realidad en beneficio de los habitantes de Machu Picchu Pueblo y sus comunidades. Como parte del inicio de los estudios del proyecto de inversión pública, arribó a Machu Picchu la ingeniera María Cristina Chinchan, especialista del área de análisis preliminar del Par Salud MINSA, para llevar a cabo la inspección técnica al establecimiento de salud como primera instancia y a los terrenos del MINSA, donde se edificará el nuevo centro de salud tipo 1-4. Efectivamente, el centro de salud Machu Picchu es un establecimiento de salud estratégico. Y el Par Salud tiene a cargo la ejecución de los perfiles y expedientes técnicos de los establecimientos de salud. Entonces, en el área donde trabajo, el área de análisis preliminar, se hace como primera instancia la visita técnica. Muy bien, usted ha realizado esta mañana una visita técnica. ¿Qué le parece al actual establecimiento donde funciona? Bueno, el establecimiento en sí tiene un estado de conservación un poco regular, ¿no? Y básicamente, en inspección nosotros vemos la ubicación del terreno propuesto para ser intervenido. Es posible, no cabe duda de que sí se va a hacer esa realidad. El anuncio hecho, la construcción de un establecimiento nuevo, ¿no? Bueno, eso obedece ya a un estudio completo, integral, de un perfil y un expediente técnico donde ahí se evalúa las alternativas y si es que se da esa construcción, ¿no? Eso ya es un estudio mayor, ¿no? Esta es la primera parte del trabajo. ¿El siguiente paso qué sería? Seguiré hacer la evaluación legal del terreno, porque hemos visto que hay algunos problemas en su saneamiento legal, ¿no? Muy bien, después prosigue con los estudios ya para elaborar el expediente técnico de construcción. Luego de eso se elabora el perfil, se hace la convocatoria y se elabora el perfil, ¿no? Luego de su viabilidad es el expediente técnico. Esto ya está normado por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Durante la inspección también estuvo presente el alcalde de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, señor David Galloso García, funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura, Defensa Civil y Estudios y Proyectos, quienes verificaron el estado físico del actual centro de salud, constatándose la situación de deterioro y el estado calamitoso y demás limitaciones de infraestructura y equipamiento en las que actualmente se atiende la salud de la población de Machu Picchu.